Tratando de instaurar de nuevo a la cueca chilena en el lugar que se merece, como la banda sonora de la fiesta chilena. El canto a la rueda es un canto por mano. Si son cuatro cantores, el número uno saca la cueca, el dos sigue la cueca, el tres sigue la cueca y el cuarto remata la cueca. Se forma en un círculo, se canta entre mujeres o entre hombres. Todos cantan. Entonces eso es lo entretenido, pues no es que uno solamente esté cantando y haga el show, pues, o haga la fiesta, no, pues ahí todos hacen la fiesta. Espectacular. Hacía falta que en este sector un galasivo. Día jueves, juega, la llora, la juventud que llega, le cambió todo el swing. Corazón de la chilena, así latiendo fuerte acá en el puerto, fue realmente emocionante. Lo bueno de Valparaíso es que igual improvisan harto, tienen como harta cancha en el verso, que no se quedan callados y hay hartas mujeres. Entonces es bonito venir a compartir con ellas para acá. Y han llegado gente de Santiago, de Concepción. En realidad, como a lo largo de todo Chile se han ido enterando a la gente lo que sucede en el Liberty y motivajo. Considero que viví un proceso de aprendizaje a través de la observación y la reproducción acá. Liberty como una escuela, ¿sí? Escuela que los mismos compañeros son tus profesores, pero son profesores sin querer. Que cantan cueca y no vienen al Liberty el jueves, no saben. Después irse al muelle, ya es un clásico. Para mí el Liberty es como un abrigo de la chilena, ¿no? Se está formando como una brasa, una brasita así. Cuando uno guarda una brasita de fuego, puede encender fuego en todas partes. Igual es súper importante que se siga manteniendo esta cultura y bonito que siga la conexión y que siga como lo que sucedió antes, lo que está sucediendo hoy, lo que va a suceder para siempre. Como perdurarlo en el tiempo, es bueno estar consciente. Y lo que se da aquí no se da en ningún otro lado del país, en ningún otro lado.
Hoy día cumplimos 2 años que se canta la rueda acá en este espacio. Después de una gestión que hizo la Andreita Martínez, la Carla Allende, el Milenco. Entonces, esto es porque nos gusta cantar cueca y porque no existe un lugar para cantar cueca. De esta forma. Así que nos juntamos todos con Carlitos, lo dijo Carlitos, los cantores de cueca, la gente que viene siempre. Y la idea es compartir. Entonces, para la gente, para que se siga difundiendo esto, estamos haciendo esta atención porque todos somos parte de esto. Así que nosotros estamos haciendo una empanadita, vamos a hacer unas carnecitas salteadas con verduritas. Después vamos a hacer un salteo de carne, vamos a hacer unas papas bravas con merquén, unos vinitos con fruta. Esa es la idea, que la fiesta se viva con comida, con generosidad, con amigos, y que como cuando uno celebra los cumpleaños, también se da cargo que no se note pobreza. Por lo que se ve, va a venir más gente que la chucha. Así que, a pasarlo bien.